Venga, egunon, egunon etortxagatik. Gaur osasungintza hitz egiteko deitu zaituztegu. Ez da lehen aldia, horren inguruan hitz egiten dugula. Kezka handiz ikusten dugulako egoera. Baina, zerbitzu hobetu beharrean, okertu egin dela, salatu behar dugu. Eta egunez egun, gabeziak handitzen doaz. Adibidez, duela gutxi, jakin dugu, etxeko ospitalizazio zerbitzua ez dagoela bermatuta Araba osoan, beste herrialdetan ez bezala. Bereziki, Ainanako, Gorbeialdeko eta Mendialdeko hainbat herritan, edota udalerrietan ez da bermatzen zerbitzu hori. Decía que os hemos convocado hoy aquí para alertar de la grave situación que vive la sanidad pública. Vemos con preocupación el deterioro constante y progresivo que está sufriendo Osakidetza. Se cierran servicios, se reducen los horarios, se saturan las urgencias y la atención primaria y existen... Decía que os hemos convocado hoy aquí para alertar de la grave situación que vive la sanidad pública. Vemos con preocupación el deterioro constante y progresivo que está sufriendo Osakidetza. Se cierran servicios, se reducen los horarios, se saturan las urgencias y la atención primaria y existen evidentes carencias en servicios como en el de pediatría. Araban, aspalditik erantzun gabeko beharrak daude. Lezako ospitalea eskualdeko ospitale bihurtzea, edo Aiaraldean Galdakaoko ospitalera joateko garraio zerbitzua hobetzea. Era berean, lehen arreta hobetu behar da. Lurralde osoan kalitatezko arreta duina bermatuz urte osoan zehar. Eta azkenik, Arabako ospitale psikiatrikoan murrizketak bertan bera ustea. Especial preocupación suscita entre la ciudadanía la situación de la atención primaria, especialmente en el entorno rural. Son más de 56.000 las adhesiones que han sumado las personas usuarias y las profesionales en estos centros de salud que sufren continuos recortes. Helburua da kalitatezko zerbitzu bat bermatzea, herrialde osoan. Egoera horren aurrean, aldiz, nahiz eta herritarrek erreklamazio ugari egin, nahiz eta instituzio ezberdinetan ekimenak aurkeztu, EAJ eta PSren erantzuna beti ezezkoa izan da. EAJren eta PSren gobernuen isiltasun konplizearekin topo egin dugu behin eta berriz. EH Bildutik bat egiten dugu herritarrek eta langileek egiten dituzte eskaerekin eta kalitatezko osasun publiko baten aldeko konpromisoa hartzen dugu. Jarraituko dugu herritarren bizi kalitatea hobetuko duten ekimenak bultzatzen eta proiektuak defendatzen, batez ere landa eremuan. Bertan, zerbitzu falta delako despopulatzeko arrazoi nagusietako bat. Desde Euskal Herria Bildu nos comprometemos con la sanidad pública y con la sanidad de calidad y hacemos nuestras las reivindicaciones de la plantilla de Osakidetza y las preocupaciones también de la ciudadanía. Porque a pesar de la gravedad de la situación, ante las reclamaciones constantes de la ciudadanía y ante las diferentes y múltiples iniciativas que desde Euskal Herria Bildu hemos impulsado, tanto en los diferentes ayuntamientos como en las juntas generales o como en el Parlamento Vasco, nos hemos encontrado siempre con un no por respuesta y con el silencio cómplice de los gobiernos del PNV y del PSE. Seguiremos impulsando iniciativas y defendiendo proyectos que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente de la zona rural, donde la falta de servicios es una de las principales causas del despoblamiento. Ildo horretan, hau da, Araban kalitatezko osasun zerbitzu baterako defendatzen dugun dekalogoa. Santiago Ospitaleko larrialdeko zerbitzua berriro irekitzea. San Martingo etengabeko arreta zerbitzua, PAK deitzen dena, berriro irekitzea. Olagibeleko PAKaren 24 orduko zerbitzua. Alde Zaharreko osasun zentro berria azkartzea. Adurtza San Cristobal Goikolarrako osasun zentro duina bermatzea. Lankidetza hitzarmena Osakidetzarekin, Gasteizko osasun zentroak modernizatzeko. Lezako eskualdeko ospitalea zerbitzuz hornitzea. Laudioko etorkizuneko osasun zentroari eskualde ikuspuntua ematea, eskualdeko osasun gabiziei erantzuteko, etxeko ospitalizazioa bermatzea, herrialde osoan, eta azkena murrizketak itzultzea eta lurraldeko lehen mailako arreta indartzea. Por eso, este es el decálogo que defendemos para un servicio sanitario de calidad en Araba, en todo el territorio. Reabrir el servicio de urgencias del Hospital de Santiago. Reabrir el PAC de San Martín.
Servicio 24 horas del PAC aquí en Olaguibel. Acelerar, el nuevo centro de salud de Alde Zaharra. Un centro de salud digno para Durza, San Cristóbal y Goikolarra. Convenio de colaboración con Osakidecha para modernizar todos los centros de salud. Dotar de servicios al Hospital Comarcal de Leza. Dotar al futuro centro de salud de Laudio de una perspectiva comarcal para cubrir las carencias sanitarias de toda la comarca. Garantizar el servicio de hospitalización domiciliaria en todo el territorio de Araba. Y, por último, bueno, pues revertir los recortes y reforzar la atención primaria en todo el territorio. Hasta ahí. Eskerrik asko.